En esta parte número 86 de Puertas Dimensionales, vamos a dejar aparcado eso de la Divina Misericordia. Y hoy nos vamos a centrar en un tema del cual tratamos hace mucho tiempo, pero que desde luego está volviendo a salir a la palestra. Y vamos a mostrar hacia dónde va a llevar esto una vez más. Sí, vamos a tratar tema OVNI. Vamos a empezar. Pues vamos a empezar añadiendo una noticia a las que ya presentamos que tenían que ver con esto. Sí, pinturas de hace muchos años, incluso siglos, que nos muestran unas imágenes extrañas que algunos representan ya directamente o entienden como ovni, otros no. Pero mirad esta, era del año 2016, aparecía y decía esto, hallan un extraño ovni en un fresco del siglo XVI. Un inquietante platillo volador que echa humo y planea sobre los edificios. Eso es lo que se ha encontrado en este fresco ubicado en las paredes de un monasterio. Según las primeras estimaciones, la obra de arte data del siglo XVI. Algunos ufólogos afirman que se trata de una prueba de la llegada de visitantes de otro planeta. Ya lo veis aquí en imagen, ¿verdad? Bien. La imagen está pintada en un muro de una iglesia del siglo XIV en Sigisoara, Transilvania, Rumanía. Considerado por la historiografía como el lugar de nacimiento de Vlad Tepes, personaje en el que se inspira la leyenda del conde Drácula. Aficionados a la ufología de todo el mundo creen que este extraño platillo volador demuestra que los alienígenas han estado visitando nuestro planeta durante siglos, aunque los expertos locales afirman que seguramente la pintura represente la ascensión del profeta Elías al cielo, según informa el Romania Insider. Bien, ya veis, pueden ser dos cosas teóricamente, ¿no? En la imagen aparece una leyenda que dice: Israel deposita tus esperanzas en el Señor. Se cree que podría datar de antes de 1523, cuando la Biblia fue traducida por primera vez al alemán. Especialistas en ufología han realizado un ejercicio comparativo con otras pinturas bien conocidas, que también parecen representar platillos voladores, como por ejemplo el Bautismo de Cristo, pintado en 1710 por Aert de Gelder. Ya todo esto lo mostramos en una conferencia de Puertas Dimensionales ya hace un buen tiempo. Nicolai Tescula, gerente del museo, dijo lo siguiente. En la Sacristía de la Iglesia hay una pintura que representa una escena religiosa en la que aparece una nube, quizás en referencia a la ascensión de Elías al cielo, la cual podría ser en realidad una cúpula, aunque un imaginario más moderno podría llevarnos a pensar que se trata de un ovni. Muchos dicen que es un ovni, o que al menos lo parece, pero eso depende de la visión del artista. Ocurre un poco lo mismo que con las pinturas de Leonardo da Vinci, pueden ser interpretadas de muchas formas. Nigel Watson, autor de Manual Heinz para Investigaciones Omni, dijo lo siguiente. A lo largo de toda la historia de la humanidad se han representado platillos voladores, ovnis y otros objetos extraños aparecidos en los cielos. Ya en las pinturas rupestres halladas en las cavernas del hombre prehistórico, se pueden ver lo que parecen ovnis y alienígenas, así como en muchas pinturas religiosas durante el periodo del Renacimiento o en obras escritas por cronistas y escritores. Una vez más, todo esto ya lo mostramos. Algunas de las imágenes de ovnis más impactantes se encuentran en el arte del Renacimiento. Es el caso de una pintura titulada La crucifixión, en la que aparecen dos naves esféricas que claramente son pilotadas por algún ser. Data de 1350 y está situada en el altar del monasterio de Visoki de Krani, en Yugoslavia. En el siglo XV, Domenico Yarlandayo pintó la Virgen con San Juanito. En este cuadro, el autor representa una especie de nave voladora con forma de platillo, de la cual salen unos rayos en dirección al hombro izquierdo de María. Detrás de María aparecen un hombre con un perro mirando a este objeto celeste. El bautismo de Cristo, pintado por Aert de Gelder en 1710, ofrece una sorprendente visión de una nave circular emitiendo unos rayos que iluminan a Jesús y a Juan Bautista. El original puede verse en el Museo Fitzwilliam de Cambridge. Bien, pues esto, ¿por qué os lo muestro? Bueno, cuando presentamos esa conferencia, esas imágenes que aparecían aquí no las habíamos podido mostrar porque se desconocía. Pero es interesante ver cómo se van encontrando aún representaciones que dan que pensar. Pueden ser una cosa, pueden ser otra, pero ahí están. Y ya mostramos como verdaderamente representaciones de este tipo también aparecían en el registro bíblico. Sí, en el registro bíblico. ¿Y de qué modo? Y además con una explicación que pudimos también mostrar a su vez, que no dejaba lugar a dudas, alguien había aparecido ya en varias ocasiones, o diría alguienes en plural, para que me entendáis. Algunos habían aparecido y de algún sitio habían surgido. Y todo eso explicamos cómo fue y de dónde fue. No sé si algunos lo recordaréis, pero si no, vale la pena que empecéis a ver estos temas por el principio, porque vais a ver dónde va a llevar todo esto. Curiosamente, este mes de mayo, a finales de este mes de mayo de 2021, aparecieron una serie de noticias que ya nos daban que pensar una vez más. Revelan unas imágenes de un ovni que se sumerge en el mar captadas por el ejército de Estados Unidos. Las imágenes de un objeto volante no identificado, ovni, oscilando sobre la superficie del océano y luego sumergiéndose en él, han sido difundidas esta semana en Internet. El Pentágono ha confirmado que el vídeo fue captado por la Marina de los Estados Unidos. Tal y como recoge Science Alert, aunque un portavoz del Pentágono confirmó que la Marina capturó las imágenes, este portavoz no comentó dónde y cuándo fueron filmadas. El 14 de mayo, un cineasta que produce documentales sobre ovnis llamado Jeremy Corbell describió el misterioso objeto en su sitio web y escribió que la Marina de los Estados Unidos fotografió y filmó ovnis de forma esférica y vehículos transmedios avanzados, es decir, naves que pueden viajar por aire y agua en 2019. Corbel también compartió las imágenes en Instagram y YouTube. En el clip, que parece haber sido tomado de una pantalla y ha sido editado, una mancha oscura y redonda se encuentra sobre el horizonte. Voces masculinas son audibles en las imágenes. Una dice, despegó, reservándolo, mientras el objeto se mueve horizontalmente en la mira de la pantalla. La escena concluye con la mancha entrando en el agua y una de las voces fuera de la pantalla dice, vaya, ha salpicado cuando el ovni desaparece, revela Corbel. Aquí veis las imágenes. Según Corbel, el metraje fue filmado el 15 de julio de 2019, aproximadamente a las 11 de la noche, desde el Centro de Información de Combate del Buque de Estados Unidos, Omaha, cerca de la costa de San Diego, en California. Las imágenes de radar del ovni muestran una bola sólida que mide aproximadamente 2 metros de diámetro. Volando a velocidades de 74 a 254 kilómetros por hora. Su vuelo duró más de una hora, culminando con la esfera desapareciendo bajo las olas. No se encontraron restos en el lugar donde cayó el objeto. Se utilizó un submarino en la búsqueda y no se recuperó nada, escribió Corbel. No sabemos qué. Si es que algo, la Armada o el Pentágono podrían estar dispuestos a decir sobre el incidente de Luz Omaha, pero estamos seguros de que el incidente es un misterio legítimo y esperamos cualquier información que pueda llegar, escribió el productor en Instagram. La portavoz del Pentágono, Susan Gouk, confirmó que el personal de la Marina capturó las imágenes que Corbel publicó, informó de Debrief, el 14 de mayo. Gouk le dijo a Debrief en un correo electrónico que las imágenes se incluyeron en exámenes en curso del grupo de trabajo de fenómenos aéreos no identificados, conocido como UAPTF, un programa de la Oficina de Inteligencia Naval de Estados Unidos que investiga informes de vehículos aéreos inexplicables, según de Debrief. Sin embargo, Google no comentó sobre ninguno de los otros detalles que Corbell incluyó en su artículo, informó de Debrief. Las imágenes no están clasificadas y las imágenes fijas del omni esférico se incluyeron previamente en una sesión informativa de inteligencia de UAPTF del 1 de mayo, escribió Corbel en un tuit el 14 de mayo. Y ahora podéis ver el vídeo, aquí lo tenéis, lo podéis ver bien porque desde luego como mínimo da que pensar. Pues ya lo habéis visto, de repente ese objeto se sumerge en el agua. Bien, todo esto dio mucho que hablar, cómo no, era de esperar, porque cada X tiempo van apareciendo imágenes, sean fotografías o en vídeos, que sorprenden, porque claro, a veces siempre queda la duda: será trucado, o no será trucado. En este caso, está confirmado por la propia Marina de los Estados Unidos, son imágenes reales. ¿Qué era el objeto? Pues bueno, vamos a ver un poco, mientras unos decían que si podía ser un objeto volador no identificado, pero de origen extraterrestre, otros podían alegar otras cosas. Vamos a ir viendo. El Pentágono confirma un nuevo caso de avistamiento de ovnis, admite que 14 objetos rodearon un buque militar, y esto también apareció el día 31 de mayo de este año 2021. Fijaos cómo era una noticia prácticamente tras otra. Según los incidentes de avistamientos de OVNIs confirmados por el Pentágono, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha admitido que 14 objetos voladores no identificados rodearon un barco de guerra en 2019, unos hechos que fueron desde, grabados desde la pantalla de un radar. La grabación fue hecha en julio de 2019 por el investigador Jeremy Corbell en el puente de mando de Luis Omaha el 15 de julio de ese año. En ella se puede apreciar cómo varios objetos que se mueven a gran velocidad rodean el buque militar. Bien, ya veis que vuelve a aparecer este mismo investigador. ¿eh? Ahora el periodista de la cadena NBC, Guy Schwartz ha publicado en Twitter que una fuente del Pentágono le ha confirmado que se trata de una grabación real. Expertos citados por el diario británico The Independent han señalado que estos objetos se mueven muy rápido para ser drones. Si son drones, muestran capacidades que están más allá de nuestras propias tecnologías, señalan. Pueden volar, entrar en el océano y viajar por el agua tan fácilmente como viajan por el aire. Bien, aquí he de hacer quizás un poco de recuerdo. Ya lo comenté alguna vez cuando estuve haciendo conferencias en Texas, en Estados Unidos. Tuve el placer de conocer a un hermano en la fe que trabajaba de electricista y me estuvo comentando cómo precisamente él fue llamado a hacer unas reparaciones en un lugar militar de ese complejo enorme, uno de ellos que tienen en ese estado. Y me dijo que mientras lo acompañaba un soldado hacia el lugar de donde tenía que hacer las reparaciones. Pasó por delante de un hangar con las puertas abiertas y se quedó helado al ver que había un ovni allí. Sí, sí, yo no tengo por qué dudar de esta persona que me dijo esto. Él se quedó petrificado, vamos. Pero siguió avanzando sin hacer preguntas. Ya se sabe, es un lugar militar. Hizo su trabajo y se fue. Al día siguiente tuvo que regresar y al pasar otra vez por delante del mismo hangar, el ovni no estaba. Sí, sí, cuando digo ovni, es ovni tal como lo podéis imaginar, típico de tantas películas, para que me entendáis. Bien, pues, ¿por tanto esta tecnología está fuera del alcance de seres humanos y de gobiernos tan poderosos a nivel militar como pueden ser Estados Unidos? Bueno, evidentemente, por lo visto, están. ¿Y quién los ha hecho y por qué? Bueno, ya explicamos todo eso en esas otras anteriores conferencias que versamos sobre ovnis. Pero desde luego esto no es solo algo del exterior, también es algo que puede ser de aquí. Pero ¿será la excusa que nos ponen para decir que esto eh, no es tecnología de Estados Unidos? Bueno, siempre queda la duda, ¿verdad? Pero ya vimos mucha más cosa que hay detrás del fenómeno ovni. Y ahora seguiremos viendo más y veréis al final de esta conferencia el por qué estoy diciendo esto. Corbel señala que esta grabación confirma que en julio de 2019 hubo una serie de avistamientos importantes en la costa de San Diego y en abril había revelado que en ese momento y lugar los radares habían detectado un OVNI de forma piramidal. El investigador ya había publicado también hace unos días evidencia de un objeto con forma esférica que se podía sumergir en el mar, captado también en julio de 2019. La situación ha llegado a un grado tal que las Fuerzas Armadas estadounidenses se han comprometido a publicar a finales de junio, o sea, a finales de qué mes en el que estamos precisamente un informe sobre las evidencias de avistamientos que han estado saliendo a la luz en estos últimos meses. Bueno, veremos si ahora, a finales de este mes de junio, muestran algo de todas estas evidencias. El objetivo del documento será aclarar si esos ovnis representan o no una amenaza para el planeta. Con todo, los expertos prevén que, dado que estos incidentes están relacionados con las autoridades militares estadounidenses, se trate más bien de tecnología avanzada, desarrollada por un país, y no de ovnis extraterrestres. Bien, ya veis que es un poco lo que os venía a decir antes con esta historia que me contaron. ¿no? Será una cosa, será la otra, pueden ser las dos. Recordad esas anteriores conferencias donde tratamos de ovnis, ¿eh? porque allí quedó muy claro qué era cada cosa. Pero sigamos porque el día 2 de junio aparece esta otra noticia, y es del expresidente de Estados Unidos, Obama, que dice, cree que Estados Unidos gastará mucho dinero en armas y que surgirán nuevas religiones si se confirma la existencia de extraterrestres. El Pentágono confirmó la veracidad de un vídeo filtrado que muestra un objeto volador no identificado sobre las costas de California. Veamos qué dice el artículo. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, Considera que su país tendría que gastar mucho más en defensa y que surgirían nuevas religiones en caso de que se llegara a confirmar la presencia de vida extraterrestre explorando nuestro planeta. En una entrevista publicada este martes en el diario The New York Times, Obama afirmó que le gustaría saber la naturaleza de los misteriosos objetos que se observan en los vídeos publicados por el Pentágono. El posible escenario en el que la vida extraterrestre se encontraría explorando nuestro planeta, pero que de momento no se ha logrado hacer contacto con esos seres misteriosos, indudablemente generaría debates inmediatos, comentó. Fijaos, ¿eh? lo que está diciendo no es ninguna tontería. Si esto llegara a confirmarse realmente, debates inmediatos es decir poco aún porque esto colapsaría todos los medios informativos de cada cadena de televisión y radio y todo lo que creáis de Internet y más. Sí, sí, evidentemente sería de un impacto como nunca en la historia prácticamente, ¿no? Al respecto, el exmandatario sugirió que Estados Unidos tendría que gastar mucho más dinero en sistemas de armas para defendernos. Además, como consecuencia de una posible confirmación de vida extraterrestre, surgirían nuevas religiones, agregó. La gente sería capaz de llegar a un sentimiento religioso con ello. Este detalle, que puede parecer tontería para algunos, vais a ver hacia dónde nos va a ir llevando. Somos solo un grupo de humanos con dudas y confusiones. Lo mejor que podemos hacer es tratarnos mejor porque somos... Todo lo que tenemos. Entonces, espero que la creencia de que hay extraterrestres por ahí solidifique la sensación de la gente de que lo que tenemos en común es un poco más importante, manifestó. Yo no sé si esto recuerda palabras papales. Sí, sí, papales del Papa. Porque realmente lo que nos están mostrando continuamente a través de este COVID-19 y de tanta desgracia. Es que no podemos aislarnos, no estamos solos, que debemos estar unos con otros y que no puede haber diferencias ni discrepancias, que debemos trabajar todos unidos en fratelli tutti, como la encíclica del Papa, trabajando para Laudato si, la otra encíclica del Papa, y todo esto aplicado a la agenda 2030 y más cosas. Pues bien, qué interesante que Obama esté diciendo esto porque realmente ya da que pensar. Mirad, en mayo pasado, durante otra entrevista, Barack Obama dijo que había visto imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son. Bien, nos están abriendo ya la puerta a un interrogante que quizás dentro de poco puede tener explicación. Pues sí, ya podéis prepararos, porque dentro de poco esa explicación va a surgir. Pero aún antes, mirad más cosas. Esto era noticia de este 9 de junio, hace pocos días. Exoficial del Pentágono que filtró vídeos de ovnis, asegura que han interferido con las capacidades atómicas de Estados Unidos. Luis Elizondo caracterizó la tecnología de estos objetos no identificados como algo que podría estar entre 50 y 1000 años por delante de las nuestras. El exjefe del Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas del Pentágono, Luis Elizondo, sostiene que los ovnis o quienquiera que sean quienes los pilotan están fascinados con la energía nuclear. Según comentó el exoficial a The Washington Post, estos objetos han interferido varias veces con las capacidades atómicas estadounidenses. Sabéis, antes de continuar, hay personas que ya decían hace bastante tiempo, y son de los que creen sí o sí en los ovnis como seres de otros mundos que vienen a visitarnos, que son tan buenos que nos están vigilando, no sea acaso que la liáramos con estas capacidades atómicas y ellos están ahí supervisando y si hace falta fastidiando para que eso no salga adelante. Sí, esto hace años ya que se comenta. Por eso cuando vi esta explicación de este ex jefe de este programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas, pues me dio mucho que pensar. Porque hay algo que se está conectando entre la gente tipo diga, decirle eh, conspiranoica de cuestiones extraterrestres, y también los que son militares, y cómo no, de Estados Unidos sobre todo. Algo empieza a conectarse. Pero recordad que hay otro poder en esta Tierra que también ha llegado a hablar de todo esto. ¿eh? Pero vamos a verlo después. Ya vimos algo, pero vamos a ver más después. En este sentido, Elizondo llama la atención sobre algún tipo de intersección entre estos avistamientos de ovnis y nuestra tecnología nuclear con propulsión nuclear, generación de energía nuclear o sistemas de armas nucleares. Según explica, esas mismas observaciones también fueron hechas en el extranjero. O sea que no solo es algo que ha acontecido en Estados Unidos, sino además en otros lugares, en otros países. Y se ha detectado lo mismo. En este país hemos tenido incidentes en los que estos ovnis han interferido y han desconectado nuestras capacidades nucleares, asegura el exoficial. Asimismo, subrayó que hay datos que sugieren que en otros países estos objetos también han interferido con su tecnología nuclear y han encendido estas instalaciones. Creo que en este momento hay datos suficientes para demostrar que existe un interés por nuestra tecnología nuclear, un potencial para incluso interferir con ella, añade. Según Elizondo, estos ovnis también parecen tener una conexión con el agua, a tenor de las observaciones. Estas cosas tienen una tendencia a ser vistas en y alrededor del agua, comenta. Y ya mostramos también cómo realmente de alguna laguna, testimonios nos decían como sí, si de allí habían entrado y salido ovnis. Y eso en México. El ex oficial caracteriza a la tecnología que se está presenciando como algo que podría estar entre 50 y 1000 años por delante de las capacidades de la humanidad. Elizondo se negó a compartir sus propias opiniones sobre lo que estos objetos extraños son realmente y apela a la necesidad de obtener más información y estudiar estos fenómenos porque, a fin de cuentas, no sabemos con lo que estamos tratando. Mientras que los entusiastas de los ovnis creen que los objetos fotografiados grabados desde la década de 1950 son visitantes extraterrestres, algunos militares responden con otra teoría, la de que en realidad son tecnología altamente avanzada desarrollada por los adversarios de los Estados Unidos. Ya veis lo que se dice por un bando y por otro, ¿Será tecnología de rusos, de chinos, de a saber qué potencia, Alemania? Bueno, y digo Alemania porque ya sabéis, ya lo mostramos, como el ejército nazi ya estaba haciendo ensayos con ovnis. ¿eh? Bueno, pues una vez más recordad Nikola Tesla, el gran científico que también dispuso de toda esta tecnología, cómo la plasmó y cómo todo después desapareció en manos del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué es todo esto? Una vez más, mirad esas conferencias anteriores y lo veréis cada vez más claro. En 2017, The New York Times publicó tres vídeos de objetos no identificados, junto con el audio de las comunicaciones que mantenían los pilotos durante el avistamiento. Las grabaciones fueron proporcionadas por Elizondo, quien defendió entonces que la existencia de objetos voladores no identificados que utilizan tecnologías más avanzadas que la nuestra estaba demostrada más allá de toda duda razonable. Con lo cual, este señor parece ser que lo tenía muy claro, que esto era mucho más allá de una cuestión tan cercana. Y también, como no, me llamó la atención ver que empiezan a haber comentarios, incluso de periodistas que se muestran como serios, de contar experiencias incluso propias y, como no, vinculados a raíz de estas noticias que empezaron a surgir. Esto aparecía en este programa, bueno, en este periódico de 20 minutos, un periódico que es digital, muchas veces se puede leer por internet, Furor Omni. Lo escribía este autor que veis aquí, Carmelo Encinas, que es asesor editorial precisamente de esta revista de 20 minutos. Ya veis la imagen que mostraba es la misma que os he mostrado yo en el croma que estaba a mi espalda presentando este tema. Y mirad qué cuenta. Aquel objeto brillante bajó del cielo a una velocidad inusitada. Era la medianoche de un domingo de julio. Había luna nueva y durante unos segundos lo iluminó todo como si se hiciera de día. Así lo percibieron las cinco personas que viajaban en coche por una vía secundaria de la provincia de Segovia, en España, y que observaron atónitos cómo el fenomenal fogonazo les permitió ver con nitidez a los vecinos de un pueblo próximo que paseaban por la carretera aprovechando la fresca nocturna de un torrido verano. El objeto desapareció en la ladera norte de la cercana sierra de Guadarrama y no hubo más. Si extraordinaria fue aquella visión, aún resultó más desconcertante el que nadie en aquel pueblo, que por unos instantes vieron completamente iluminado, viera nada y que ni siquiera advirtiera la claridad que les hizo momentáneamente visibles a kilómetros de distancia. Ni los servicios meteorológicos ni el grupo de alerta y control del Ejército del Aire registraron nada extraño aquella noche. Y aunque ninguno de los cinco ocupantes del vehículo había probado una gota de alcohol, apenas comentaron su experiencia para no ser acusados de beber más de la cuenta, sufrir alucinaciones o ser objeto de chanza. Según cuentan aquí, cinco personas en ese automóvil vieron todo esto, esa luz fenomenal. Vieron a distancia personas andando, pero resulta que de ese pueblo nadie vio nada, ni un destello siquiera. O sea, solo lo vieron ellos. ¿Qué cosas? No? Un fenómeno así que se manifiesta como luz en un lugar lejano y que solo lo perciben estas cinco personas. ¿No da que pensar esto también? Una vez más, al final vamos a hablar un poco de todo esto. Pero mirad cómo continúa el relato. Sé que aquel inquietante episodio es verídico y que fue tal y como aquí lo cuento porque uno de los ocupantes de aquel vehículo era yo, dice el autor del artículo. Entonces solo tenía 15 años y estaba lejos aún de ejercer el periodismo, pero lo ocurrido me enseñó a no despreciar ningún testimonio por inexplicado o inexplicable que resulte. Si traigo a colación esta insólita vivencia personal es porque me lo acaba de rememorar. El informe que trascendió hace unos días sobre las investigaciones del Gobierno de los Estados Unidos de los 120 fenómenos aéreos extraños presenciados por los pilotos de la Marina Norteamericana. El documento que avanzó The New York Times citando a altos funcionarios de la Administración determina que la inmensa mayoría de esos fenómenos no tuvieron su origen en pruebas ni proyectos militares de alta tecnología y aunque no afirma que sean naves extraterrestres, tampoco lo descarta. Este informe del Pentágono ha abierto allí grandes expectativas sobre un tema cuyo interés comparten senadores demócratas y republicanos, que coinciden en exigir una investigación a fondo del asunto y que se dispongan recursos para hacerlo científicamente y llegar hasta el final. Lo descrito por los pilotos de la Armada Habla de aparatos con comportamientos erráticos, una capacidad de aceleración hasta ahora desconocida y luces que desafiaban las leyes de la física. Esto último de la luz es lo que más me ha recordado a la experiencia personal de mis 15 años. No piensen que aquella visión de adolescente me sitúa entre los convencidos de las visitas a la Tierra de seres de otro planeta. Es verdad que me cuesta imaginar que en un universo inacabable, poblado por miles de millones de cuerpos celestes, sea el nuestro el único que albergue vida inteligente. Sin embargo, otra cosa muy distinta es que alguna de esas posibles civilizaciones haya logrado desarrollar una tecnología tan sofisticada como para trasladarse con naturalidad a planetas que están a millones de años luz y vengan a la Tierra a hacer turismo espacial. Esto me resulta aún más difícil de imaginar. El deber de la ciencia es investigar aquello a lo que no se le encuentra explicación y desentrañar los misterios que encierra. Lo de los extraterrestres resulta particularmente excitante y puedo entender el furor por los ovnis que han desatado los papeles del Pentágono. Es obvio que mi buen amigo Iker tiene programa para rato. Habla de Iker Jiménez, el famoso presentador del programa Cuarto Milenio, tan dedicado a fenómenos paranormales y tantas cosas más. ¿no? Bien. Este era el artículo con la experiencia de este señor que se ha atrevido a escribir esto pudiendo perder credibilidad en un medio público que es bastante seguido en mucha gente de España. Bueno, pues con esto en mente, atención ahora a lo que vais a ir viendo. Esto era noticia de este 9 de junio. Teología puede ayudar en las dudas sobre existencia de extraterrestres, señala experto. Sí, esto ya tiene que ver con Vaticano, señores. Tiene que ver con Vaticano, una vez más. Mirad. El teólogo Christopher Baglow indicó en una conferencia este 5 de junio que los principios teológicos fundamentales proporcionan el marco para cualquier pregunta doctrinal sobre el descubrimiento de seres extraterrestres. Baglow, que es director de la iniciativa de Ciencia y Religión, el Instituto McGrath para la Vida de la Iglesia de la Universidad de Notre Dame indicó que si bien la Iglesia no tiene ninguna enseñanza específica sobre la vida extraterrestre, los teólogos pueden especular sobre la existencia de estos seres y su naturaleza debido a los principios subyacentes que influyen en la doctrina de la Iglesia. Por tanto, dicen que la Iglesia católica como tal no tiene ninguna enseñanza específica sobre vida extraterrestre. Qué curiosa, ¿eh? qué mal que leen la Biblia, ¿eh? porque el libro de Job habla de ello, vaya que sí habla de ello, y ya lo mostramos, aunque tanta gente lee ese texto y no se entera en qué marco está puesto, ya lo explicamos. Pero claro, con esto queda, hay que hacer preguntas, hay unos interrogantes, y la teología puede llegar a responder esto, la teología católica, mirad. Tenemos algo, en cierto modo, más esencial que la doctrina para guiarnos, lo que San John Henry Newman identificó como los elementos permanentes en el desarrollo de la doctrina, los principios subyacentes que animan las doctrinas, señaló. Ya sabéis, este señor Henry Newman era un protestante que se pasó al catolicismo y fue declarado hasta santo. Pues bien, ya veis el planteamiento de él. Pero mirad qué más nos dice. El teólogo resaltó que, según el cardenal Newman, estos principios son tan importantes que son la vida misma de las doctrinas. Y señaló, y atención a lo que ahora vais a oír, que si se descubriera vida racional fuera de la Tierra, no sería teológicamente inconsistente creer que los seres racionales extraterrestres son criaturas de Dios que necesitan un salvador para lograr su salvación. ¿Os habéis dado cuenta de lo que están diciendo? Que si llegan a venir extraterrestres son seres creados por Dios y que necesitan también un salvador. Bueno, aquí hay un grave problema, porque el único planeta en todo el universo que ha caído en transgresión ha sido la Tierra. Por tanto, los otros seres creados por Dios no necesitan un Salvador que los redima del pecado porque no han caído jamás. Están en relación con el Señor que es su creador. Y los mantiene con vida evidentemente porque toda la vida depende de Dios. Pero esto no quiere decir que necesiten un Salvador porque han pecado. Esto automáticamente nos lleva a pensar en esas palabras papales que dijo que si aparecían extraterrestres, pues que sería bueno bautizarlos también, si conviene. Qué cosas, ¿no? Qué cosas. Sigamos. Cuando hablamos de especies racionales extraterrestres, ETRS, bajo estas siglas, no estamos hablando de criaturas angelicales, sino encarnadas. O sea, no de ángeles, sino de seres tipo humanos, para que me entendáis. Personas, de carne y hueso o de otra materia. Pero no ángeles. En particular, animales. Animales racionales como nosotros, explicó. Por tanto, esos extraterrestres serían esto. Baglow señaló que estas especies probablemente tendrían una sociedad con diferentes culturas similar a los humanos y resaltó que en el mundo animal las criaturas más inteligentes y racionales tienden a ser más sociales, por lo que tendría sentido que los seres ETRS también fueran sociales. El teólogo indicó que estas especies tendrían algo de historia en la que Dios se hizo accesible para ellos. Qué mal están de teología, eh? porque es que todo el resto de mundos puede tener acceso a Dios tranquilamente porque no han pecado nunca, no como nosotros. Además, resaltó que si estas especies estuvieran necesitadas de salvación, habría una historia real de compromiso divino y autorrevelación con esa especie, con leyes, profetas, ancianos y sabios, y finalmente habría un ser de la especie que es completamente ETRS, pero completamente Dios. Por tanto, fijaos bien lo que nos están diciendo. ¿eh? Estas, estos seres extraterrestres que vinieran también necesitarían un Salvador. Tendrían una historia de compromiso divino y autorrevelación con la especie tendrían leyes, profetas, ancianos y sabios. Fijaos, o sea, nos está describiendo el mismo panorama que vivimos aquí en la Tierra, pero allí en el planeta que sea o los planetas que sean. Y finalmente habría un ser de la especie que es completamente ETRS, pero completamente Dios. Por tanto, Dios como un ser extraterrestre que está por encima de todos, que los ha salvado a todos, que los une a todos. Y ahora ya no pensáis. ¿Y quién puede aparecer viniendo así, haciéndose pasar por Dios? O sea, por Jesús directamente. Ya sabéis, la profecía es clara: Jesús va a regresar en diez años. En 2031 se terminan los seis mil años de pecado. Y sabemos por profecía que antes vendrá Satanás haciéndose pasar por él y vendrá con una intervención espectacular mostrándose con toda su gloria, entre comillas, falsa, con sus ángeles apoyándolo. O sea, intentando simular una segunda venida de Jesús, pero ya veis por dónde puede ir esto, en plan ovni. Y claro. ¿Quién ante eso va a seguir siendo ateo? ¿O quién ante esa manifestación no va a pensar en que hay algo que los une a todos por encima de todo y los vincula a este Dios tan poderoso entre todos y salvador de todos, no solo de la tierra, sino de los de otros lugares? Y si ese Dios que se muestre... Empieza a decir que hay una serie de leyes en concreto que son muy buenas, que son las que habrá dado el papado, y os estoy hablando de profecía ahora, ¿eh? que se va a cumplir, y que dirá que sí, que el domingo es el día de reposo implementado, cambiado por él mismo, y que hay que hacer caso a guardar el domingo como día de reposo y olvidarse del sábado santo y sagrado del auténtico Dios. Porque Él simulará hará ser Cristo. Él dirá que ha cambiado el sábado por el domingo y que todo aquel que no haga caso sea exterminado. Porque los males del planeta que durarán hasta ese momento serán culpados de ello precisamente los guardadores fieles del sábado, que adoren la plena verdad bíblica, que crean al auténtico Jesús y que se dejen de historias raras. Pero esto que estáis viendo es la preparación espiritista, satánica, de lo que va a acontecer en breves años. Satanás está preparando su terreno y está apretando clavijas. Y cuando empiecen a salir informes y a mostrarse algo que ya nadie pueda decir que no, todo el mundo va a caer, todo el mundo va a caer, con excepción de... De los verdaderamente elegidos. Baglow señaló que sería este ser el que cumpliría con lo que los grandes hablaron e hicieron, o sea, con la profecía. Porque Dios no puede ser mediado más perfectamente que por sí mismo, como una persona divina que es completamente ETRS. Por tanto, ya está todo dicho. Ellos mismos en teología están mostrando que va a venir alguien haciéndose pasar por Dios. Bueno, para ellos va a ser Dios directamente, Jesús, claro. Pero gracias a Dios que estábamos avisados por profecía de hace miles de años en la palabra de Dios, en la Biblia y tan claramente en los escritos del enguay que se muestran sobre todo en el magnífico libro que nadie debería dejar de leer y de estudiar que es el conflicto de los siglos, porque allí todo esto se desvela. Un libro de hace tantísimos años, escrito en 1888, y que está a punto de cumplirse plenamente. Y aún tantos dudando de esto, pues ya veis hacia dónde va todo. El terreno de Satanás se está preparando delante nuestro. Del 4 al 6 de junio, la Sociedad de Científicos Católicos realizó su conferencia Extraterrestres, Inteligencia Artificial y Mentes Más Allá de lo Humano en Washington, D.C., en Estados Unidos. El evento contó con conferencias y presentaciones sobre las implicaciones teológicas de la vida extraterrestre y la inteligencia artificial, donde en el segundo día, Baglow expuso su ponencia vida extraterrestre y teología católica. Otros ponentes presentes en el evento fueron el director del Centro Cornell de Astrofísica y Ciencias Planetarias. Fijaos cómo van ligando distintos ámbitos. ¿eh? Jonathan Lunin, la católica convertida, profesora de astronomía y directora de estudios de pregrado en la Universidad de Harvard. Karin Oberg y el presidente de Paleobiología Evolutiva de la Universidad de Cambridge, Simon Conway Morris. La sociedad señaló que espera proporcionar modelos a seguir y mentores para los jóvenes católicos que están estudiando ciencias en las universidades e invitó a todos los científicos que son católicos practicantes a unirse a ellos. Por tanto, están subiendo ya toda esta juventud para que crean ya en todo esto bajo estos parámetros. En pocos años esa manifestación que tantos años venimos anunciando se va a producir. Y la gente creerá que verdaderamente son seres de otros mundos. El texto bíblico nos lo dice. Tres espíritus de demonios a manera de ranas son los que se van a mostrar. Sí, reptilianos, ¿no? Sí. ¿Y son los que van a llevar a los reyes de la tierra a qué? A la gran batalla de Armagedón, a un conflicto bélico sin precedentes en este mundo que va a coincidir con la última plaga en la cual aparecerá auténticamente el Señor Jesús y pondrá punto y final a la historia de esta burrada de humanidad en pecado de 6.000 años. Por fin. Pero antes deberemos ver todo esto. Y una vez más, aquellos que no habéis visto en las conferencias sobre unis anteriores, que quizás cuando habéis llegado a este punto diréis, ¿y esto? ¿Pero qué tiene que ver esto con Satanás? Aún no lo sabéis. Los seres de otros mundos no pueden venir a nuestra tierra. Los que intervienen son los ángeles caídos que se hacen pasar por extraterrestres. Luego hay los ángeles de Dios que también intervienen. Y cuando se habla de que están en esos lugares donde hay cuestión nuclear y fastidian los planes de los humanos en ello, pues ¿quiénes serán estos que se mueven también así? ¿Serán los ángeles de Dios? Evidentemente Satanás, como tantas veces he dicho, no se fue del cielo en patinete, usó la tecnología del cielo. Y esa tecnología del cielo la tienen los ángeles caídos y los ángeles de Dios. Y unos se muestran para bien y otros haciendo ver que serán para bien. Pero todo va llegando. Y recordad al famoso mejor investigador de tema ovni del mundo, Joe Jordan. Y cómo mostró cuando él se dio cuenta de la verdad y el rechazo de sus compañeros al hacerlo público, lo que ellos ya sabían también, que esas abducciones, curiosamente en el nombre de Jesús, se acababan inmediatamente. Si fueran marcianitos, les importaría un bledo el nombre de cualquiera, seguirían con lo suyo, pero en el nombre de Jesús se acaba todo. Y ya sabemos que los demonios en el nombre de Jesús, no pueden nada y tienen que huir. Qué casualidad, ¿no? Quizás ahora al decir esto a muchos se les cae todo por el suelo. Y no puede ser, es imposible. Como recuerdo cuando hice la conferencia en directo en la Fira Ecosía, aquí en Girona, en nuestra ciudad, como algunos que habían, bueno, concretamente una persona que antes de empezar me dijo que él era especialista en el tema ovni que llevaba toda su vida y era un hombre ya jubilado. Y que tenía muy claro todo, y cuando vio la conferencia salió y que no podía ser, no podía ser, pero no tuvo argumento alguno en contra, porque se le echaba por tierra todos sus años perdidos creyendo una falsedad y un gran engaño. Gracias a Dios sus compañeros reaccionaron y se dieron cuenta que esa era la verdad, pero cuando el orgullo puede, nada lo va a derribar. Por eso hay que humillarse ante Dios. Y empezar a buscarlo porque esto, señores, se acaba. Y antes de que se acabe, vamos a ver lo peor de todo. El gran engaño consumado, que será la aparición de Satanás, haciéndose pasar por Cristo y con una manifestación de poder que engañará, si fuera posible, aún a los escogidos. Y esto no debemos olvidarlo, debemos tenerlo presente. Busquemos a Dios de todo corazón. Entrad en nuestra web, mirad los estudios bíblicos uno por uno y si no creíais en nada porque os han programado así desde niños, de ser ateos y evolucionistas y tantas cosas más, ya va siendo hora que piséis el suelo auténtico y veáis el gran engaño al que habéis estado siendo sometidos durante años. Pero despertar de eso duele, pero todos los que lo han hecho ahora son los más felices de la tierra y son los que más divulgan la verdad que hay que está intentando ser ocultada porque a alguien le interesa que sea así pues mientras nosotros seguiremos dando el mensaje que toca y denunciando como el papado está trabajando ya junto a sociedades secretas y el poder militar de Estados Unidos para conseguir sus fines preparando el Emplazamiento de la agenda satánica delante nuestro para que se cumpla todo lo desarrollado. Pero Dios pondrá punto y final, y Dios sigue manteniendo un pueblo que está en la verdad, que es minoritario y seguirá siendo minoritario aunque muchos se conviertan en un solo día. Sí. Y así día tras día, pero siempre será una minoría y dentro de poco perseguida, no solo en sanciones de multas y cárceles, sino a pena de muerte. ¿Somos conscientes de esto? Pues preparémonos porque lo que nos jugamos no es la vida aquí, es la vida eterna. Y esa es la que debemos valorar por encima de todo, siéndole fieles al Señor hasta la muerte. Una vez más, Maranata 2031, no lo olvidéis, esto se acaba y nuestro Señor vuelve a liberarnos. Y por fin pondrá punto y final a esta desgracia. Que Dios os bendiga.